Esta coca es de las mejores coca de ese momento, después de la peruana. Testigo directo estuvo en una vereda del municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá, en el sur del país, dialogando con Arley Bustamante Hernández, un campesino quien lleva más de 25 años viviendo de la droga y nos explica por qué dedica sus días a trabajar con este cultivo. La coca está de para que la compra. Los cultivos ilícitos tuvieron un incremento del 232% entre 2013 y 2015. La pregunta que surge ahora es, ¿cuáles serán los retos a los que se enfrenta el país con los acuerdos pactados en La Habana? No se va a acabar la cocaína con los acuerdos de paz. Para María Clara Torres, doctora en historia de la Universidad Estatal de Nueva York, asegura que este delito debe ser intervenido desde diversos frentes. Mientras la cocaína siga siendo una sustancia ilegal, una sustancia proscrita internacionalmente, los altos precios de su, de su ilegalidad vayan a incentivar su producción para un mercado negro. Indagamos cuánto puede obtener un campesino promedio en sus cultivos. Y 100 arrobas con 2 kilos de coca, equivalen a 4 millones de pesos. En el caso del narcotráfico está moviendo 1 billón 800 mil millones. En cambio ya la minería ilegal mueve 7.2 billones. ¿Qué tan rentable es este cultivo dentro de la economía ilegal? Mensualmente raspando diario, se pegan las por diarios. Se 3 millones mensuales. En contraste a lo que argumenta el grupo de la FARC, algunos de los líderes de la guerrilla son enfáticos en exponer en que no tienen vínculos con el mundo del narcotráfico. Somos rebeldes, no narcotraficantes. ¿Quién le compra a usted esta coca? ¿La compra la guerrilla? Ellos de pronto no ayudan, pero sí infunden a que la gente siempre coca.